Bueno, estuvimos charlando acerca de la música, de la historia de Río Negro, pero bueno, el motivo de la reunión fue la Orquesta Filarmónica de Río Negro, las futuras presentaciones que vamos a estar haciendo, realizando este fin de semana en la zona de Valle Medio, en el Alto Valle, y las que vamos a tener a futuro en el mes de diciembre acá en Zona Atlántica, una de ellas en el recinto de la legislatura. Y bueno, pensando cuestiones también para el año que viene, cómo se puede desarrollar las cuestiones culturales, musicales y también de la identidad rionegrina. ¿También hablaron de integrar a la Filarmónica en una ley? Claro, bueno, hay una ley que se sancionó a fin del año pasado de autoría del vicegobernador. Bueno, es una propuesta, una idea que surgió dentro de la reunión, que tiene que ver con, bueno, relacionar esta ley de la creación de conservatorios de géneros populares con la Orquesta Filarmónica de Río Negro.